¿Quién tuvo la idea? Lobo, Lobo, que ha entrado todo el mundo en nuestra casa. Ah, bueno, voy. Tú. Bueno, pues voy con la escopeta, ya que estoy. Voy a comprar una acá. Hola. No, yo no quería dinero, yo lo quería ver a estoy buscando algún arma. Eloy, vamos para casa. Necesito algún arma, tío, capullo, no puedo. Yo tampoco tengo arma. Yo tengo una señal de stop. Bueno, ah, no, pues, espérate, aquí tenéis una tienda de armas. Sí, pero no tengo. Pillen el C4 este, pillen el C4 este. Tío, me quieren más. ¡Ah! Oh. Tengo una Glock. Venga, va. No tengo balas de la Glock, ya compré. Compra. Ahí. Oye. Vámonos. Vale, tengo Glock. Joder, me están destrozando todo. Que estamos de camino. ¿Qué pasa? A casa. ¿Qué pasa? Pues han entrado 5 personas en la casa. ¿Has dicho Lobo? Sí. Ah, dime. ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que hablamos esta mañana de eso, de comerse a algo y que se te olvida que te las comió? Me acaba de pasar con los pros. ¿Gente, dónde estáis? Me han matado dentro de casa. Joder, pues ya no llegamos, creo. Tío, que es mi casa, tío. ¿De qué cojones? Vale, uno muerto. Uno muerto, espera que no le he rematado. Soy tonto. Una cosa es Ohio y otra el spam, tío. Vale. Métele patada. ¿Queda alguien dentro? No. Ya hemos matado a todos. Ah, por cierto, había un chico de negro que me estaba ayudando a protegerme. Ya. ¡Ha entrado otro! ¿Ese? Sí. No, coño, que si ese es el que iba de negro. No. No, ese dejadlo. ¿Me ha tomado una planta? Que sí. Sí, pero qué coño. Solo necesito 1000 estos más y puedo hacer la casa más grande. Vale, escucha. Yo no, pero no me cierres. Vale. $2000 o algo así. Toma, bueno, vamos para acá. ¡Fuera de otro barrio! Nuestra casa, tío. Porque esa frase me ha recordado al Vegeta, tú. ¡Mi casa, tío! Más de 1800 no puedo soltar, así que 1800. Suelta. Vale, 18.985. Toma mi dinero también. Toma el dinero. ¿A dónde va? Míralo. Escúchame, este tío... Gente. Escucha, a este hay que matarlo, ¿no, Kumi? Sí, que sí. Vale. ¿Se ha robado antes? Ah, pues... Bueno. Yo no lo mato. No sé dónde ha ido. ¿Tenéis 200 euros? Me faltan 200 solo. Gente. ¿Alguien tiene... ¿Qué? ¿Qué? Gente, que... A ver, yo pensaba salir del armario, pero creo que ya no mejor las hago. No te preocupes, 200 euros. Que estos entran por la ventana, ¿eh? Ya, tranqui. 200 euros solo. Buenas noches. Yo es que no puedo, no me deja el juego sacar más, así. Sí. Te deja cara 5 minutos. Oye, ¿por qué se ha abierto la puerta? No la deja sacar. No sé. ¿Por qué? No sé. No te deja. Qué raro. Te tendría que dejar soltarlo en el suelo, en plan. Clicando. Sí. Sacas la billetera, cliqueas, pones el número que quieres soltar y ya está. Sí, básicamente. Bueno. Saco la billetera, cliqueo... ¿Cuánto? 2000, ¿no? 200, pero... ¿Sabes lo que podríamos hacer, por cierto? ¿Qué? Estelia, que no abres la puerta.
Vale, saliros todos, que voy a hacer la casa más grande. Ah, va. Vale. Eloy, espérate. Me guardo la billetera, ¿lo mato yo? Que como la gente ve el dinero que tengo en lo alto. Ah. Me sirve. ¡Oh! Por fiar. ¿Oh? He perdido todos los muebles, pero... Eso te iba a decir. Los tengo. ¡Tenemos vale, cocina! Espérate, vale, que a ese lo conozco. ¿Qué entra la taza? Sí, a ese también me lo conozco, no me cae bien. Este hijo de puta vino con una rosa a tocarnos los huevos. ¡Ay, que tiene casa, qué mono! ¡Que le den! Le estoy disparando a la casa. ¿Alguien tiene C4? Yo. Yo tenía. Dame C4. ¿Dónde la casa? ¿Dónde la casa? Es esta amarilla de aquí. Reviéntale la casa. ¡Métete con alguien, hijo de puta! Dios, ya no tiene luces. ¡Vamos! Por la ventana. No, ¡Go! Wow, Power Ranger. ¿Le podemos robar algo? ¡Con la morra! ¡A por él! Le robo algo en la casa. ¿Y yo que este tiene una caja de escopetas y cosas en su habitación? Se ha metido con la persona equivocada este, ¿eh? Hacer fuerza. Le estamos demostrando quién manda. Yo estoy haciendo fuerza en el bench press este. Escúchame. Lobo, que en la casa del tío este ahí hay bench press. Haces fuerza. ¿Cómo? Literalmente en la casa del tío este hay un banco de pecho, ¿sabes? Ah, vale. Y si le das, te da más 10 de fuerza. Hablando de eso, tenemos máquina para correr en casa. Ah, pero me pegues. Y para hacer no, dinero, ¿no? No, quería probar. ¿Le podemos robar algo al tío este? Bandido. Corazón dividido. Luego, Luna, sube arriba. Luna, está subiendo arriba. Ya. A mí me han matado. Como baje, le meto una... Escúchame, que con el este láser te mata de dos golpes. Ya lógico, bueno, pues... la pistola que tenía también a mí me mató de dos golpes. Pero que nos da igual, ¿sabes? Nos enfrentamos al peligro. Hola. Estoy decorando la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Has cerrado con pestillo? Sí. ¿El pestillo para arriba es bueno o malo? No, para abajo. ¡Eh! Bueno, me voy a cajar. El pestillo tiene que estar vertical. Haga gusto, cuando pueda comprar... ¡Oye! ¿Pero qué? Luna, sal de... Bueno, Luna, te pago. ¿Cómo que la pago? ¡Fuera aquí! Es una buena manera de confesarse, pero... Escúchame. Escúchame, que me equivoco de botón. Iba a sacar un arma, pero saco la cartera, tío. Pues porque... Luna sabe lo que hay que hacer. ¿Cómo? Claro, Luna sabe hacia qué hay que tirar de dinero. Más importante unos buenos dineros que... No sé, yo literalmente tengo 0 euros. ¡Eh! ¡La puerta! ¿Pero quién abre la puerta? Buenas tardes, Lobo. ¿Cómo se encuentran? ¿No? Hola, muy bien. Lobo. ¿Qué? ¡La puerta! ¡Que entra alguien! ¡Que entra alguien! ¡Cierra! ¡Que ha entrado alguien! Vamos a por él. ¿Qué coño? Puto Minecraft, que Steve. No, dadle un aviso, decirle, vete de aquí. Una mierda. O no,
O hacerlo así. Yo no me voy a meter. Fuera puta. Yo le he abierto la puerta, no se sale. A por él. Vale. Da un golpe. Vale, arreglado. Voy a seguir cagando. Este no se escapa. Ah, mira, aquí puedes hacerte un café. ¿En serio? ¿Cómo hacemos? ¿Se encuentra? Muy bien, la verdad. Me acabo de ganar $100 cagando. Ah, eso está bien, es un buen trabajo, un trabajo muy ahorrado. Un trabajo de mierda. Sí. Bueno. Venga. Yo, si me disculpa, me voy a adueñar de esta esquinita de aquí. Vale. Ahí de vez en cuando hacen peleas de hormigas. Vale, Estel. Adiós, Estel. Uy, ¿cómo que café? Sí, te apetece mucho hacer esto. ¿Y luego por qué suele ganar los pulsos de GTA? No sé. Últimamente yo también le estoy dando, ¿eh? Sí, pero compara. Hazlo tú. Vale, ahora para. Bueno, de momento la dejo. Yo corro demasiado. Bueno, un poquito más rápido que yo. Lobo. ¿Qué? Te he puesto máquina de correr. Lobo, un poquito más rápido que yo, pero hay que tener en cuenta de que le estaba dando con el dedo en mí. Voy a darle con el del... Ahora le estoy dando con el del medio. Comí la televisión. ¿Qué pasa con la tele? Porque está en el suelo. No. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo tengo el complejo de mano vibradora. Vosotros la veis en el... O sea, mira, yo no muevo el dedo, muevo la mira, mano entera. Estoy encima de ella. Vale, ahora. Vale, no sé por qué... No sé por qué la veíais en el suelo, pero no estaba en el suelo. Escúchame, ¿tú crees que es que va a hacer nubes? ¿O es una película? ¿Y mi cama? Me la robaron. Yo me agencio esta. Bueno, pues no me agencio. Vale. Ah. Ahí tienes. Bueno. Un momento. ¿Pero por qué hemos entrado al mismo sitio al mismo tiempo? Ahí la tienes. Ohio. Rumpi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es Ohio. Ay, es cierto, he perdido la máquina de dinero del... Ay, no. Dime, por favor, que eso es funcional. No lo sé. Quizás lo coloco en otro lado, ¿no? ¿El qué? Espera, espera. Que no hagas eso, que lo hago yo también. Que... Me va mejor con la izquierda que con la derecha. Pues yo es que con la derecha, a ver. Yo es que soy ambidiestra. Voy a dos manos. ¡Oje! La derecha es con la izquierda y esta con la derecha. Claro, es que con la derecha. Claro, tú ten en cuenta que la gente me pilla mal. No, mira mi pintura. A mí también, así le doy más rápido. ¿Cómo lo has hecho? ¿Pero cómo lo has hecho? La cabeza de Kumi. De Kumi, no de Luna. ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Así? Pues la he empujado adentro. Ah, vale, que el... Estaba aquí. Lo empujo para acá. Ah, pensaba que era una pintura de verde, hijo de puta. Sí, sí, pintura 3D, cabrón. Soy una puta. Que no, que le... Pero es una pintura espérate. Al óleo. Soy una pintura, espérate. Hola, buenas tardes. Ay, ay, lobo, sí. mira que toc, mira el tercero de arriba. ¿Cómo que el tercero de arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú muerto! ¡Kumi! ¿Eh? Arregla ¿qué? Eso. ¿El qué? ¡Esto! ¡Esto! Creo que vosotros lo estáis viendo mal. ¡Ah, sí! ¡No!
No, no, lo digo por esto. Miras privado. A ver. Da mucho talk. Ah. No pues, veo nada. Pues, supuestamente está bien. Bueno, arégala. ¡Ah! ¡Ah! No me gusta. Prefiero mirar para allá. Ahora me da toc. Ah, esto te está peor. Está peor. Ahora no, esto. Pero es que. Es que lo que veo. Vale, vale. Ya está. Bueno. Voy a ver al señor Among Us. Yo voy a trabajar para comprar más muebles. Por cierto, ¿cuánto cuesta la otra, la próxima casa? ¡Ah, 200.000! Vamos. ¿Qué es? Lobo. Yo me voy saliendo. Corre. Yo ahora vuelvo. ¿Por qué? Ya me salgo del Roblox. Ya. Yo ahora vuelvo. ¿Cómo que te sales del rol? ¿Qué rol? Del Roblox. Ah. Ah. No he entendido, me salgo del rol. Y yo, ¿por qué te sales del rol? Yo... Luego me quedo pensando y digo, ¿qué rol? ¡Ay! ¡Ay, que hay dos! ¡Hay dos en la casa! Porque tengo que hacer trabajitos. Sí. Mierdas. ¡Lo! ¡Que me han pillado! Bueno, ese es tu lío, no es el mío. Bueno, mierda. Ahora es el lío de todos, me voy a cagar. No han salido de casa. Ay, estamos pues, conversando. ¿Qué os iba a decir? ¿Os apetece instalaros el...? Han puesto la canción de los cangrejos. Ahora sí, en chiquitos. Vamos para allá. Aquí. Lobo. ¿Qué? La música está aquí. ¿Y cómo se pone? No, es que no se pone, es que ya está puesta. Mira mi movimiento. Escúchame. Ta. Estoy haciendo twerking. No, twerking. Justamente cuando yo no soy. Qué mal. A tiempo estás de entrar en el directo para ver el twerk. Es verdad. Mira cómo aplaude. No, espérate, que ya estaba en el directo. Solo tenía que darle dos toquecitos al móvil. Esto sí es twerk. Mira. Esto sí es. Pero ¿cómo haces eso, tío? Pues a la izquierda del todo hay una cara de un tío amarilla. Sí, esos son emotes. Son movimientos. Le das al surrender. No, al surrender. Al de manos arriba. Este también me vale. Yo, porque oigo una alarma de incendio. Porque son cosas que pasan de vez en cuando. Estoy chiquito, pero peleón. Ay, no. Bueno. ¿Cómo? Los quiero, pero voy a morir. No se muera. Porque voy al red. ¿Al qué? ¿Y eso qué es? ¿Al red? Sí. ¿Y eso? Oh, tengo trabajo ahí. Ah, es verdad. Gente nueva. Como vender los caballos. Además, me tienen que ver a todos. En el juego, ¿eh? Yo me desaparezco, bueno, no creo que me desaparezco, en suerte. Si me necesitan, bueno, lo voy a hacer como contacto. Vale. ¿Pero qué está pasando? Se ha caído enfrente, tío.
¿Pero por qué ha habido un ataque aéreo ahí adelante? Aún sigue habiendo. Bueno, un pinche... pero, sí, pero de pana. Ay. Escúchame, que me ha matado de algún golpe. No, lobo, no. Bueno. Yo sigo estando chiquito, con lo cual. Pero ¿por qué había un ataque de héroe aquí adelante? Que yo qué sé, a veces pasa. Un gato masado. Lobo, lobo, un gato masado, ¿dónde el coche? Ah, no sé, yo... Está bien. ¡Dinero! ¡Dinero dentro del coche! Yo voy a saber lo que creo que va a hacer. Ir cortando ya. Y así pruebo esta noche si el... Si el payday funciona. ¿Sabes? Sí. Y si funciona, pues... Pues, madre mía. ¿Qué? Hay muchísimo dinero dentro del coche, Lobo. Imagino. Y es un jugador. ¿Es un jugador? Que lo controla. Sí. Joder, popera que va lento, hijo de puta. Creo que es un admin. ¿Ah? Creo que eso es todo un admin que ha spawnado un coche de dinero. Y nosotros haciendo el gilipollas de arriba, como tiene que ser, joder. Normal, normal que haya un tío metiendo gatos aéreos. Oye, ¿sabes que no tenemos puerta? ¿Cómo? Nuestra casa. La han roto. ¿Eh? Han roto la puerta. Básicamente. Ay, viejo. ¿Chicos? Hola. Sí. ¿Entraron en la casa? Sí. Ya estoy muerta. Ya, no, es que no hay puerta, literalmente. Ah, sí, creo que han petado la puerta. O sea, no han robado nada, porque estoy aquí dentro y no han robado nada, pero no hay puerta. Pues yo he perdido todo. Yo también, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, por lo menos hay puerta de baño. Yo no entiendo la necesidad de matarnos. Eso es Jairo, esperas. También. La verdad es que... Lugo, ¿qué es primera persona de arma? No, no engaña. Ya, lo sé. ¿Te acabas de enterar ahora? Sí. ¿De qué se acaba de enterar? De que hay primera persona. ¡Hay un coche! ¿Qué hay? ¿Puedes tener el coche? Sí. Una cosa. ¿Qué? ¿Podemos salir y meternos en otro este? Es que se me ha bugueado... Vale, yo de hecho lo que iba a decir. ¿Qué está pasando? ¿Lo que ibas a decir? Es de... Escúchame. ¿Por qué la casa... Escúchame, ¿por qué la casa cambió por completo? ¿Qué ha pasado? Porque me he ido yo. Ah, vale. Sí, hay alguien dentro del banco con la música a tope. Sí. ¿Qué ibas a decir? De ir cortando ya. De instalar el este. A ver si la edición de Epic me funciona mejor, por lo que sea. ¿Sabes? Vale. Y si se hace rápido, jugar. Vale. ¿A qué? ¿A lo que dije de...? Sí, de Payday. Es que a mí me encanta el Payday. Es que robar banco, macho... No, es que a mí me encanta Payday. Uf. O sea, yo siempre quise jugar, pero nunca tuve dinero para comprármelo. Yo no sé de qué va. Robar bancos. Escúchame. Robar banco. Básicamente lo que La verdad es que el juego no engaña. No engaña. Sí.